Hola, soy Julia Prospero y este es el canal Llamando a mi Casa. Muy bienvenido seas a este canal. He estado haciendo un montón de cosas de Navidad. Si no has visto los videos, te voy a dejar en la caja de la descripción el enlace a la lista de reproducción para que veas todos los videos de Navidad y todas las ideas que puedes utilizar en tu hogar. Pero este video es muy especial porque es un colaborativo. Nos juntamos varias amigas a hacer videos para ti, para tu arreglo personal, para tu casa, un postre delicioso, varias cosas que hicimos entre todas y que, bueno, queremos compartirlas contigo. El enlace a estos videos van a estar en la caja de la descripción para que después de que veas este video vayas con mis amigas a ver lo que ellas hicieron para ti. Lo que yo te voy a presentar en este video es un tríptico navideño que hice. Es súper fácil hacerlo. Es bueno si lleva pintura, pero no necesitas ningún conocimiento especial para pintar. Como puedes ver la imagen en la pantalla, bueno, pues es muy sencillo de hacer, no tiene ninguna complicación, pero se ve divino. Te invito a hacerlo, te invito a intentarlo para tu casa y sé que no te vas a arrepentir. Si quieres saber cómo lo hice, el paso a paso, bueno, sigue viendo este video para que veas cómo lo hice y que es súper, súper fácil hacerlo. Acompáñame. Todos los materiales que necesitas para hacer esta manualidad los vas a encontrar en la caja de la descripción. Y bueno, para hacer el paso a paso, te lo voy a presentar aquí en el video, así que vamos a poner manos a la obra. Tengo aquí unas tablas de madera, con esto sé que voy a hacer el cuadro de Navidad. Así que, bueno, voy a trabajar con ellas. Compré una tabla completa y pedí ahí mismo que me la cortaran en ese tamaño, que es el que necesito para hacer el cuadro que voy a hacer. Esto no importa, de hecho es parte lindo de la misma madera. Tiene sus ojitos, pero es súper lindo para lo que vamos a hacer. Entonces no importa. Aquí se está abriendo un poquito, pero también no importa. Es parte de que se vea rústico, de que se vea, pues, bonito. Está de moda todo esto, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es decidir de qué lado vamos a usar la tabla. Si de este lado, o de este lado, o así. Entonces, dependiendo del dibujo, pues lo usamos de uno u otro lado. Como pensemos que se vaya a ver mejor por la cuestión del dibujo y las vetas de la madera. Ya que decidiste cómo vas a usar las tablas, qué lado es el que vas a usar y qué lado es el que va a ir arriba, vamos a hacerle unos agujeros para después poder poner algo ahí para colgar. Aquí tengo la primera tabla perforada y tengo por la parte de abajo la que sigue de perforar. Y como quiero que queden igual en el mismo lugar las perforaciones, lo que voy a hacer es poner una arriba de la otra y solamente marcar los agujeros donde van. No voy a perforar completamente, simplemente lo voy a marcar. Y bueno, aquí puedes ver que ya quedó las marcas de donde van los agujeritos para que queden iguales las dos tablas. Y ahora sí, vamos a perforarlos completamente. Hice lo mismo con la tercera tabla, así que aquí ya tengo las tres tablas perforadas y todos los agujeros están en el mismo lugar, así que mi tríptico va a quedar parejito. Ahora lo que voy a hacer es darle una lijada a la madera, un poquito nada más. La queremos rústica, pero no tanto, sobre todo aquí en estos extremos está como muy feo y los agujeritos que hicimos también. Entonces, bueno, vamos a quitarle todas estas astillas que inclusive nos puede lastimar los dedos y vamos a dejarles un mejor acabado. Listo, ya están lijadas, quedaron muy suavecitas, quedaron muy bonitas. Ya no lastima nada por aquí, ya no hay astillas, así que tienen un mucho mejor acabado. Vamos a usar alambre galvanizado para poner aquí en estos agujeritos que tenemos y que nos ayude a colgar nuestro tríptico. Voy a, bueno, a deshacer este rollito de alambre y voy a pasar el alambre por el agujerito y voy a hacer que la unión del alambre quede por la parte de atrás de la tabla, que es en donde va a ir el clavito, el gancho autoadherible, lo que vayas a usar para colgarlos. ¿Saben qué sigue? Sigue la parte artística. Me encanta esta parte.
ya está la tabla bien lisita y lo que voy a hacer es dibujar en la parte de aquí un pino. Voy a poner este adorno aquí arriba para que tape el alambre. Y aunque ahorita todavía no lo voy a pegar, lo que quiero es delimitar el espacio que voy a tener para poder dibujar el pino del tamaño correcto. De la misma manera, voy a poner el listón que va en la parte de abajo para lo mismo. No lo voy a pegar en este momento, simplemente necesito saber qué espacio tengo para el pino que voy a dibujar. Y lo primero que voy a hacer es dibujarlo con lápiz. Así voy a tener el trazo que necesito para que a la hora de poner la pintura acrílica, pues tenga una mejor guía. El lápiz se puede borrar perfectamente de la madera, así que no te preocupes por el trazo que vayas a hacer. Ahora sí voy a quitar los adornos y le puedes dar una borrada a todos los trazos que no quedaron. Pero además puedes dejar el trazo medio borroso. El chiste nada más es que tú tengas una guía para después aplicar el color acrílico con esa guía y que te vayas a la altura que es, más o menos a la distancia que pusiste cada rama del pino, etc. Pero no tiene que ser exacto. Ahora, usando un pincel, voy a aplicar la pintura acrílica blanca. Yo lo elegí de esta manera. Si tú quieres puedes usar otro color, pero a mí me parece que se ve muy bonito que sean solamente en blanco. Los trazos que se hacen no son completamente definidos, sino al contrario, se pueden ver algunos difuminados, algunos que se vean brochazos que nada más se hicieron casi sin cuidado. Pero es el efecto que hace que se vea muy bonito este trabajo. Y que bueno, no necesitas gran conocimiento de pintura porque nada más son eso, brochazos. Entonces bueno, vamos a hacerlos. Quiero enseñarte cómo pinté la estrella para que veas que no es un trazo regular, que de hecho la estrella se ve un poco chueca, pero esto es a propósito porque quiero que se vea medio rústico, que se vean brochazos más que una pintura muy delineada, muy equilibrada geométricamente hablando. Así que simplemente es una estrella que pinté, que a propósito pinté unos picos más pequeños que otros y medio chuecos, y es parte de lo bonito de esto. Y bueno, y es parte de que no necesites ninguna fórmula para pintar una estrella geométricamente simétrica, sino una estrella, simplemente una estrella, un poco chueca sí, un poco rústica sí, pero de eso se trata este trabajo. Cuando termines la pintura de los dos árboles y de la estrella, vamos a dejar que seque completamente la pintura para poder seguir decorando nuestro tríptico. Mientras se seca la pintura, te quiero enseñar lo que hicieron mis amigas para este colaborativo. Es súper lindo todo lo que hicieron. Mira, te lo voy a mostrar. Recuerda que los enlaces a estos videos están en la caja de la descripción, así que terminando este video puedes ir a ver lo que hicieron mis amigas para ti. El siguiente paso es pegar las decoraciones. Ya que la pintura está completamente seca, vamos a poner silicón donde va esta decoración en la parte de arriba. Acuérdate que la vamos a poner para tapar el alambre que pusimos para colgar el tríptico, así que vamos a poner silicón suficiente y vamos a pegar la decoración. Ahora vamos a seguir con el listón. Voy a poner un trozo de listón aquí en la parte de abajo, envolviendo toda la madera, y lo voy a pegar con silicón.
Ahora, usando este cordón que tengo en color crudo, le voy a dar varias vueltas arriba del listón para formar otra decoración. También puedes hacerlo con cola de rata si lo tienes, puedes hacerlo con mecate también, con otro tipo de cordón lo puedes hacer. Voy a dejar una punta más larga porque después quiero poner un moñito al final, así que esta punta me va a ayudar a eso. Deja espacio suficiente para que puedas hacer un moñito. Le voy a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que tenga la forma que yo quiero, que quede cubierto el listón, que no quede muy muy abultado. Y como te decía, ya aquí al final voy a hacer un moñito con este cordón y le va a dar un toque como tierno, bonito, me encanta. Cuando ya haya quedado tal como lo quiero, el moñito como me gusta, entonces voy a ponerle un poco de silicón entre el cordón para que no se esté moviendo y al moñito por la parte de atrás para que quede muy bien pegado y bueno, no se esté moviendo de ninguna forma, que si alguien viene a tocarlo que se quede en su lugar, que quede bien hecho y bien terminado. Y ya para finalizar, lo que voy a hacer es checar muy bien cómo quedó, es ver si necesita algún retoque de pintura, si tiene alguna raspada, pues a la hora que lo estuviste moviendo, volteando para pegar el listón, para pegar los adornos. Entonces dale una revisada, dale una pasada a las partes que haya que arreglar, que haya que retocar y a que no sabes qué, el tríptico ya está listo. Aquí está el muro de mi sala que está siendo decorado por este tríptico y por la guirnalda Noche de Paz, Noche de Amor que hice en el video anterior. Te voy a dejar aquí el enlace del video de la guirnalda por si te lo perdiste y quieres ir a verlo. ¿Cómo ves? ¿Te gustó el tríptico? A mí me pareció divino, me encanta y como te decía y pudiste ver, no tienes que tener ningún conocimiento de pintura, es solamente hacer unas líneas y con eso se ve precioso. Las decoraciones navideñas hacen que resalte, que se vea lindísimo, no hay cosas que estén bien hechas o mal hechas porque realmente no necesitas nada más que unas líneas para dibujar estos preciosos árboles y la estrella, bueno, la estrella se ve divina también, ¿no crees? Si te parece una buena idea, si lo vas a intentar, entonces dale un like a este video y compártelo con quien tú creas que le puede servir una idea así, que lo vaya a hacer en casa, que esté buscando una idea sencilla que hacer, pero que se vería preciosa en algún rincón de su casa. Y bueno, si tú quieres quedarte conmigo a ver más videos, entonces te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he hecho, te invito a ver las novedades. Este video de aquí es una selección que YouTube hace especialmente para ti. Este video de aquí es otra decoración de Navidad que sé que también te va a gustar. Y si quieres más tips para hacer más fácil la vida en el hogar, entonces suscríbete aquí al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.